de guerra los nenes lo entienden. Entienden el concepto de hay un conflicto. No creo que ellos piensen que es tan terrible. Ellos lo ven con ojos de niño. بالحرب ما في شغل أكيد يعني كل شيء مو مأمن كان وعندي ثلاثة طفالة بالبيت فإجباري يعني بده يطلع لبنان ليلاقي شغل بلبنان وبما إنه أم لبنانية كانت هيني هو يروح عليه هلا بالنسبة للمنطقة هان حسيتها إنه مثل بلدنا تقريبا نفس الشيء كمان العالم هان قلبه طيب كثير هلا انا بطبيعتي وين ما رحت بتاقلم وين ما رحت يعني بحس حالي طبيعه فيني هلا رحت على لبنان ضليت تقريبا شي 3 سنين بلبنان اتاقلمت دغري وهلا جيت لهون كمان بمجرد ما اتعرف على العالم بتحسني انه بتاقلم متامل كثير خير يعني الواحد اجى من بلد لبلد لحتى يسعى شوي يشتغل يطور حياته يعيش مرتاح الكنيسة هون عم تساعدنا مبدئيا Bueno, ahí el primer encuentro no sabíamos cómo iba a ser. Porque no sabíamos si, por ejemplo, le podíamos dar un beso a Yamila o no darle un beso, ¿viste? No sabíamos cómo iban a reaccionar, pero la verdad que desde el primer día con ellos fue una relación de, como si nos conociéramos de hace años, son de una relación de amistad. لا ما فهمت عليك بس انه هون عم بقول لك هي الشغله الحلوه يعني انه المساعدات هيك بغمضوا بيساعدوا ما بيعرفوا لمين عم يساعدوا هي حلاوه الشعب هون Y después hay cierto sector mínimo, muy pocos personas de la comunidad de Coronel Suárez que tienen ese temor de que por ahí pueden ser peligrosos venir a Jerusalén. Es desconocimiento. Y eso se soluciona justamente con lo que estamos haciendo, comunicando, contando y mostrando la realidad. Ellos son víctimas, son personas que han perdido todo, todo. Han dejado la familia, me pone re mal, porque, por ejemplo, para el cumpleaños de Yamila, para mí es re fuerte, porque tiene la misma edad que mi hija. Y en Siria hicieron una fiesta de cumpleaños, pusieron la torta, las velas, le cantaron desde allá. Y bueno, es duro. Ellos perdieron todo. En la sala buscamos la palabra bienvenidos en su idioma, lo pusimos en un panel y lo recibimos todas las docentes en la sala. Él es un nene más dentro de los 174 alumnos que tenemos, que tiene esta particularidad, que no domina el idioma y está en otra ciudad, conociendo y socializando. Que el día que dijo una palabra que para uno es leche, ¿no? Él quería leche, pero no sabía decirme que quería leche. Entonces señalaba, pero el día que dijo leche, los otros nenes festejaron y dijeron, aprendió a hablar. Y eso, verdad, fue muy emocionante. أنا من أول أسبوع جيت لهون اشتغلت يعني اشتغلت شغلة يومين يعني ما في عالم تعرفني لحتى مثلا هذا يطلبني وهذا يطلبني وهذا يطلبني واللغة شوي صعبة يعني أنا دغري بالعكس كمان أنا بتأقلم بالوضع كتير يعني ومع الشعب كتير أنه هون بيجي لعندي رفقات ومنروح على الصيد يعني قد إيه سري هون مثلا أنا من تاني شهر هون صرت روح على الصيد السمك مع رفقاتي يعني تعرفت على رفقة ومن غير كنيسة يعني مو ما بيروحوا على كنيسة يعني من برا يعني Argentina es un país que siempre ha recibido gente que son inmigrantes. La mayoría del país está formado por inmigrantes y que siempre ha estado abierto a esto. Y la Argentina también es un país donde la amistad, las relaciones humanas son importantes. Y creo que eso también hace que estén más abiertos a recibir a otros. Argentina. ¿Qué tiene para darles a los refugiados? Y tiene para darles familia, tiene para darles amistad,
tiene para darles este tipo de recibirlos, de abrazarlos en un país que vive en paz. Y si Argentina puede, otros países pueden, ¿no es cierto?